to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was round with... Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cinemorfo, un nuevo directo más. Bueno, esta vez para hablar un rato de lo que es el corte de Suicide Squad de David Ayer, con motivo, pues, como saben, hoy del hashtag release de AyerCut, que pues creo que es una película que muchos queremos ver, que tenemos mucha ilusión de poder ver el corte original de David Ayer y como ya conseguimos pues el Zack Snyder Justice League, creo que también conseguir el AyerCut es un, pues, algo que, al menos para mí, y creo que a muchos de los que estén viendo el directo y los que me acompañen, que ya los iré presentando, pues nos hace mucha ilusión. Así que pues vamos a ir presentando a los compañeros. Está aquí con nosotros Sergio, del canal Golden Reviews. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Aquí son las 9 de la noche ahora mismo en España, por eso iba a decir allí, ¿no? Buenas tardes, diría a toda la gente, que imagino que la mayoría estará por allí en México, ¿no? Y por la zona viéndolo, tus suscriptores. Y como bien has comentado, ilusión, ¿no? O sea, cierta ilusión por ver este proyecto del director que nos gusta, sobre todo después del boom de la Zack Snyder de Justice League, que ya es una marca ahí en el calendario, en 2020, en la historia, vamos, del cine. Y pues agradecido, la verdad, que está aquí contigo de nuevo. Ahora charlaremos con los que quedan. Claro. Y bueno, está aquí Jaime, de Mundo Snyder. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Y eso, con muchas ganas, feliz de ver tanta gente participando, ¿no?, en este movimiento. Y creo que todos merecemos ya pasar página de esto, ¿no? Que salga la versión auténtica. Y sí. Todos aquí sacando pecho de tener esta peli, pero lo que queremos es tener la buena de verdad, ¿no? Así que a ver si lo conseguimos. Esto sirve para que vean que nos la compramos, que nosotros queremos. Exactamente. Sí, aquí la pasta no la hemos parado de soltar. Claro. Sí, imagínate, sí. Compré el Steelbook, si no he derrochado con esa película dinero. Pero bueno. Bueno, iba a presentar al compañero que falta, pero se fue, no está, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ahorita si se vuelve a conectar, pues lo presento. Entonces, nos comenta Sacred de Justice League Perú, hoy nos robamos el AyerCut, pues sí. Y Henry Cavill dice, hola, hoy comienza todo. Henry Cavill, un placer. Un saludo ahí a Henry Cavill. Pues bueno, no sé si quieren preguntarles así, ¿Cómo han visto el día de hoy el hashtag? Como ya comentaba Jaime, ¿no?, que mucha gente muy, muy entusiasmada, ¿no?, con el hashtag. Creen que se ha hecho bastante ruido. ¿Cómo lo ven? Sí, iba a mirar ahora a ver cómo iba con de números y tal. Uh-huh. Está en... Ya ha superado los 150.000 tweets, creo. Qué bueno. O sea que... A ver, no lo veo tan fuerte, ¿no?, como con el Snyder Cut. Ni siquiera, incluso diría que estaba más fuerte también el Restore de Snyderverse las primeras semanas. Sí, pero es cierto que esta película siempre ha estado un poquito, y la, de hecho yo mismo, ¿no?, activamente pedir el release de AyerCut ha tardado un poco más en despegar, creo yo. Ha hecho, porque bueno, recordemos que eso, que David Ayer en su día sí que participó en la promoción de este corte. No era un caso tan bestia como lo que pasó con Zack Snyder, ya que David Ayer se implicó también en los propios reshoots que enseñas ahí, pero sí que parece que se está cogiendo, ¿no? Y 150.000, ser trending topic, estar en el top 10, estaba número 2 hace nada, pues yo creo que está bastante bien. Claro. Y bueno, vaya, esto pero... que la verdad es que sí. Lo vi antes de empezar y bueno. ¿Esto pues... es nuevo? Esto no lo he visto yo nunca. ¿No lo habías visto? Esta foto yo la he visto hace 10 minutos, o sea, literal me he enterado hace 20 minutos, que ha salido hace 15 minutos. No, es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo, acaba de salir así. Yo la verdad que me ha sorprendido bastante. Wow. La verdad es que sí. Es que... Eso no... Sí, esto es nuevo, no sé, ¿la ha subido David Ayer o...? Joder.
La verdad no sé de dónde ha salido, pero... No lo sabemos, ¿no? De dónde ha salido. Yo lo dice, la cuenta de retweet Ayercat SS, que lo acaba de publicar. No sé si es esta cuenta que tenía contacto con David Ayer, decían por mensaje instantáneo o algo de eso, mensaje directo, no lo sé. Wow, esto es shocking. Bastante, sí, yo diríamos que de la, o que yo recuerde, pocas veces que ha salido una imagen oficial, ¿no? O sea, en esa calidad, con esa facilidad, directamente. O sea, que luego digan que en esta película originalmente Harley era una marioneta del Joker y que el Joker la tenía sometida, miradla. O sea, más libertinaje no puede haber. Pues es sí. Que yo creo que lo comenté hoy por Twitter también, ¿no? Cuando empezó aquí, creo que fue a las 5 de la tarde, aquí hora española, cuando empezó. Y empecé a comentar que una de las razones que más por las que más tenía ganas de ver, o la razón principal, era el Joker de Leto. Porque yo cuando fui a ver la película, ¿no? La que hemos enseñado los tres, la de 2016, yo vi como mucho hype, ¿no? En el entorno, en la gente, y vi también muchas ganas de ir al cine a ver el nuevo Joker, ¿me entendéis? ¿No? Sí. Con ese Harley Quinn y eso, que ya lo hemos hablado mucho. Pero es que resultó muy decepcionante. O sea, yo, claro, sin ser tan conocedor de quizás de Snyder, de Batman v Superman por aquel año que la vi en cine, yo me quedé muy frío con el Joker de Leto. Yo creo que se notaba, ¿no? O sea, sin ser tan experto, yo creo que cualquier persona... Claro, porque... ha metido tijera. Del Joker te esperas más protagonismo o un impacto mucho mayor, o que hubieran explorado el origen de Harley Quinn mucho más, porque era una oportunidad de oro para explayarse con eso, que es una buena historia, es interesante, y apenas sacan provecho de eso. Y el Joker, sea Jared Leto, sea quien sea, se ha demostrado que tiene un tirón que Harley Quinn, hoy por hoy, no lo tiene y quizás jamás lo tenga. Claro. Así que es uno de los mayores atractivos para que esta versión. Bueno, de la Zack Snyder Justice League, ¿no? Bueno, sí, comenta Juan. Sí, nada más porque, bueno, pues ya está aquí nuestro compañero que faltaba para agregarse al directo, pues... está con nosotros Yeray. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Chávez? Buenas. Antes de todo, se me había cortado esto la conexión. No sé, hoy me va el día. Tengo aquí la invitación y me va el lagueado. Pero bueno, a ver si me aguanta, tío. Si no, pues bueno. Eso, muchas gracias por invitarme, Juan. Me alegro de conocer a Jaime también. Y bueno, pues Sergio siempre, pues sí, con el no en muchos de sus directos. Y porque muchas ganas de comentar lo que estáis comentando ahora mismo y en general todo, que os he estado escuchando el rato que llevo aquí metido. Y eso, la verdad es que la primera imagen hecha que han sacado del día, bastante, bastante impactante. Porque, no, o sea de esto se ha hablado muy poco, ¿no? Es verdad que sí, que hace unos años David Ayer dijo algo de esta relación, pero eso, tío, muy, muy interesante. Sí. Es que claro, ha salido y te quedas como pensando, ¿la hemos visto o no la hemos visto? Se supone que la tendríamos que haber visto, pero no, es nuevo, sí. Es primicia. Hombre, bueno, es que un poco alimentar, ¿no? Es como, o sea, ahora mismo me acaban a mí de dar más ilusión, digamos, por el corte. O sea, como cuando Snyder sacaba esas imágenes en Vero y ese tipo, a mí me ha creado hype, la verdad. Eso es. Claro, es que comparando con lo que se sabía que no habíamos visto de la Zack Snyder y Justice League, o sea, por lo que luchábamos, en esta película como que todavía no sabemos muy bien lo que ocurre en realidad en el corte de David Ayer y todavía estamos como un poco sin saber, ¿no? Qué en realidad nos oculta esa película. Y bueno, yo espero que David Ayer pues vaya poco a poco haciéndose un Snyder, ¿no? Ahí publicando esa imagen y alimentar el hype. Miguel Ángel, hola chicos, un saludo, un gran saludo, Miguel Ángel. Gracias. Y aprovechando pues que nos comenta, porque agradecerle a él que me estuvo mandando ayer por privado ahí en Twitter pues varias imágenes que bueno, las voy a enseñar, de esta comparación, ¿no? De lo que fueron los reshoots y lo que veíamos en los trailers, porque creo que pues es bastante significativo, ¿no? Porque creo que sabemos que David Ayer fue el que regrabó, ¿no? Las escenas, pero la verdad es que creo que la única muestra de lo que era el corte original de David Ayer, sabemos que es el tráiler este, ¿no? De la Comic-Con de 2015, que bueno, también lo voy a mostrar en un rato más. Pero bueno, agradecerle a Miguel que me ha compartido todas estas imágenes, que la verdad es que están bastante bien para ejemplificar, ¿no? Y comentar pues lo que es la comparación, ¿no? De,
de esto. Por ejemplo, bueno, esta escena que es la de Joker y Harley Quinn cuando se lanzan a los ácidos, ¿no? Que, pues, la verdad es que a mí sí me da... lo que terminamos viendo, la verdad es que es bastante chocante, ¿no? Ahí el color, no sé, ¿qué opinan de esto? Es raro, ¿no? Es, no sé qué han intentado... Esto es puramente estética, esta decisión, pero es como si hubieran querido quitarle un poco de violencia al ácido en sí y resaltar más las figuras, como si fuera un poco más infantil, ¿no? Esto. Sí, a mí lo que pierde, resulta... pierde que... Bueno, de una punta. Pierde incluso hasta textura. La o sea, está muy plana la imagen, no sé. Eso es lo que te iba a decir, que parece más falsa. O sea, a mí, lo único que puedo sacar de conclusión es que me resulta más falso, menos creíble. Claro. Dice Henry Cavill, esto te dice muchísimo, nos dice que los personajes tendrán diferentes enfoques y más desarrollo según se están filtrando partes del guión. Ah, pues mira, eso no lo sabía, lo de que se están filtrando partes del guión. Pues habrá que estar atentos. Yo espero que sea así, porque estoy viendo ahora mismo la parte de los videoclips presentando los personajes y es que es la película. Antes de ir a ver la de James Gunn, creo que se lo dije a Juan, o a, no sé si fue a Juan ayer, que le dije, he visto la película antes, y es que la parte esta es que es malísima, la de los videoclips, o sea, la que es presentando, esta, la de Theatrical que pone ahí abajo. Y es que esto es un insulto, esos colores, esa basura, todo a modo de eso, como si fuera un vídeo musical, escenitas que no duran ni 3 segundos, planos que no te da tiempo a entender qué es eso, ¿no? Hecho con una poca elegancia. No sé. A ver, regreso a la anterior imagen porque comenta Miguel, miren el corazoncito que se forma en el ácido. A ver, pues no haya prestado atención, ¿no? Pero... Sí, claro. Ah, sí, en la del tráiler claro. Se ve. Se forma. Sí. Los colores del rojo, el azul, sí. Sí, en la de abajo pues es ahí algo muy, muy raro, ¿no? Muy... No sé. Es que ya la sensación de abajo parece ya más muñeco, tío. Es que es lo que decís. O sea, parece un líquido croma, ¿no? Un líquido raro. Es comparado con lo que hicieron también la Zack Snyder y Justice League con esos tonos súper saturados, el naranja. Yo no sé por qué toma esas decisiones, ¿no? Yo creo que aquí lo comentamos en el directo, porque con Juan habremos hecho directo del unboxing del Steelbook, de la película también. Pero yo recuerdo cuando hablamos del tráiler de la Zack Snyder Justice League, ¿vale? El primero, uno de los primeros, que empezaba con Clark en el maizal, ¿no? Y con Lois, o sea, el momento del anillo. Y ahí cuando... Eso fue para mí personalmente lo que más noté en la película cuando no estaba. Yo creo que se puede comparar a esto, ¿no? O sea, un tono de tráiler o una música en que incluso sonaba el tema de Man of Steel en ese tráiler. Y al final la peli, fuera. O sea, erradicado, fuera. Sí, esto, como lo dice Jaime, la verdad es que también me parece terrible, ¿no? Tantos colores ahí saturado de... Se ha quitado la parte más narrativa, la parte que creo que te mete en este contexto más a nivel psicológico, que se, en plan, escenas que se dejan madurar. Aquí, en el corte que vimos en cines, es que no se ve nada. O sea, directamente te ponen las escenas de impacto que te impresionen así, que te lleves una impresión y que no pierda ritmo. Era como que querían hacer algo que, con el mínimo diálogo posible, venga, escenita, tal. Enseguida entrar en una materia que luego al final tenía, ¿no? Le faltaba chicha por todas partes. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, a la escena de Amanda Waller cuando, tengo entendido, va a reclutar a Deadshot, ¿no? Y bueno, pues también aquí hay una diferencia, por ejemplo, en vestuario, ¿no? De Amanda Waller y también el propio tono, ¿no? Que, bueno, yo, no sé qué. Juan, yo debo confesar que esta es la única escena que me gusta, ¿eh? Esa escena está bien. Escena, yo cuando la vi, vamos, recuerdo con Gerai, que era un montón de años viéndola también, en el cine me refiero a ese rollito, ¿no? O sea, sabemos cómo es Will Smith y qué carisma tiene ese actor y cómo hace sus papeles. Y la escena esa que empieza, o sea, primero con el de ahí, ¿no? El de la cárcel que le dice que hay de comer, ¿no? Le dice algo de eso, que hay de papeo, lo del pan y todo eso de ahí, pan de que era malo. Y luego tiene la escena esa con la que no falla ni un tiro, ¿no? Le dice, venga, quiero a mi hija, estudie en la universidad, que no sé qué. Y eso, la verdad que me gustó bastante. Aunque será con la música que ellos pusieron, pero no sé. Y lo que tú dices del tono se ve bastante claro, ¿no? Quizá Amanda Waller con la... O sea, me impone más
porque creo que no estaba lloviendo ni nada por el estilo, por lo que lleva abajo, pero me impone más con la de arriba. O sea, con esa chaqueta, ¿no? Con el color me suena más... Yo iba a decir que este cambio no me parece malo del todo, porque, vale, la de abajo es más realista, más sobria, pero Amanda Waller es un personaje que, oye, si destaca y tal, pues le han puesto ahí arriba, en la versión cines, una estética más llamativa, como más personal, que muestra la confianza que ella tiene. Va de rosa, va como quiere, aunque esté en el ejército o en la cárcel. Claro. Pues no lo veo mal ese cambio, además te llama más visualmente. Y que no sé si me equivoco, pero no sé si en The Suicide Squad de James Gunn Amanda Waller lleva más la ropa como en el de arriba. Puedo, a lo mejor no recuerdo bien, pero ¿puede ser? Yo creo que sí, tío. Yo creo que la lleva ahí. Yo recordaría, os podría decir, pero no seguro, pero diría como algo parecido, pero blanco, ¿no? No sé si estaría blanco conmigo. Yo creo que era blanco, pero no sé. Blanco no me suena a mí, tío. Pero sí es verdad que es como de arriba, ¿no? O sea, que como más esa chaqueta, no esa lo que lleva abajo, que ocupa más. Parece un chaquetón lo de abajo, básicamente. No sé. Y bueno, lo que menciona Jaime, Sergio, de lo de Will Smith, ¿no? El carisma, que es algo que, por ejemplo, Jaime, tú lo comentaste hace poco, ¿no? De un artículo que salió del por qué, bueno, esto no tiene nada que ver con el Ayercat, pero del por qué un poco también el fracaso de la nueva de James Gunn, ¿no? Que no teniendo a Will Smith y al Joker de Jared Leto, uno de los puntos que me pareció muy interesante, ¿no? Que comentaste. Es que Will Smith como actor que atrae taquilla, pues tiene un nombre importante. Y lo que ese artículo comentaba que pudo jugar en contra a nivel psicológico de la audiencia es la gente que se acordara de la Suicide Squad anterior. No esté tan metida en este mundillo, piense que es una secuela. Y piense, la 1 tiene a Will Smith y la segunda no. Típico caso de que la segunda es peor y la estrella se ha bajado del barco. Yeah. O sea, eso a nivel psicológico es negativo, pensar que alguien como Will Smith no ha querido estar en la segunda parte. Es que para la audiencia general, exacto, sí. Dijeron ellos, a ver, hay que creerles, que no pudo Will Smith estar por problemas de agenda, pero puede ser muy posible que, claro, a lo mejor él no confiase, eso nunca lo sabremos, que no confiase y se bajara de... Porque claro, tiene con mí Will Smith estos años tampoco es que haya tenido una cosa increíble, de grabaciones, de trabajo, ¿sabes? No, de hecho él volvió a trabajar con David Ayer para esa peli de Netflix, la de Bright, justo después de Suicide Squad. Pero es que es posible que Will Smith y los demás actores estuvieran en la misma onda que David para el estilo de la película y tal. Y claro, se sintieran traicionados por Warner y Will Smith dijera, no me la juego a que esto me lo vuelvan a hacer. Puede ser. Sí. Y bueno, muy interesante aquí lo que comenta Miguel, ¿no? Algunos puntos, lo de la casaca roja que ya comentamos. La gorra de Rick Flag, es cierto que es diferente. Sí. Y lo de los guardias, ¿no? Que no lleven el plástico este para la lluvia, ¿no? Que, bueno, como dice claramente, esto fue regrabado a las prisas, ¿no? Y se nota. Sí. Yo, una cosa que lo tengo que comentar, siempre, y con Geray siempre lo hemos dicho, o sea, en privado, ¿no? Cuando vemos una peli de esta DC, del DCU, lo que toque, la manía, porque es que yo pocas veces, vamos, Disney yo creo que todos lo conocemos, por ejemplo, pero la manía de Warner Bros. Con estas dos películas en concreto, ¿no? Con Suicide Squad y con Justice League, que llegaría en el siguiente año, la manía, es que no sé cómo decirlo, una como prisa por aligerar tanto el tono, ¿no? Es como un miedo, o sea, me explico, es como Batman v Superman, sabemos que fue, ¿no? Como lo que se decidieron, pero esa prisa de decir, oye, quizá podrían haber dicho, méteme este tono por aquí, cámbiame la película, esta escena, pero no, cogen las dos películas y ya, porque totalmente. Problema viene de que ellos querían desde Man of Steel, o sea, sacar Man of Steel, vamos a contar Superman, querían ya una taquilla del nivel de Marvel en esa época justo, o sea, no querían empezar poco a poco, ellos querían tirar ya por una taquilla estratosférica, y obviamente tú tienes que ir poco a poco, y al ver que los resultados, pues, en tus dos primeras películas no fueron unas taquillas de la hostia, Pues dijeron, vamos a cambiar el tono. Y como, bueno, pues todos sabemos, Suicide Squad estaba en la onda de Snyder, ¿no? Todo iba de la mano de esa visión de Snyder, pues le decidieron cambiarlo todo. Y pues eso pues le tocó. Tenía esas ambiciones, ¿no? Un poco difíciles de llegar a esos números.
Es que era por un lado la ambición de los números, pero por otro lado la estrategia está defensiva de copiar a Marvel, ver qué funciona, queremos estar en el mismo nivel. Ya la decisión de hacer Batman contra Superman tan pronto y meter a Wonder Woman y meter a Cyborg y tal, fue impuesta por el estudio. Eso ya empezaba la copia. ¿Y qué pasa? Que ahí Zack Snyder tenía el control creativo. Luego vieron, la hemos cagado, no es solamente copiar eso, sino que hay que copiar el tono también. Vieron el éxito de Deadpool y quisieron que esta Suicide Squad ya fuera Deadpool. Entonces, así, y luego con Justice League pasó lo mismo. Ha sido todo. Sí, que querían resultados súper rápido. Exactamente. Querían números súper rápido y bueno, pues así no se hacen las cosas. Esto nos hubiera ganado, ¿eh? Ahora que lo estoy leyendo. Esto no, yo creo que nos hubiera ganado en lo de. O sea, aparte de lo que he comentado de minutos de Joker, la escena, bueno, que por cierto, la extendida está, ¿no? O sea, hay alguna escena por ahí, Harley Quinn con la que le persigue, ¿no? Esa creo que las hemos visto todos. Le persigue con la pistola. Que en esa, la versión extendida, la verdad es que también fue una burla, ahora que lo mencionas, ¿no? Porque no sé cuánto eran más, 5 minutos. 8 minutos o 5, sí, sí. A ver, no sé si lo pone. Y por ejemplo, la escena de la. Bueno, cuando la bofetean, ¿no? Que eso se veía, pues no está, ¿no? O sea. Si hay claro, por eso digo que esto, esa pero... escena nos podrían ganar totalmente, creo yo, la película y el papel de los dos, ¿no? Porque yo, una cosa que siempre, siempre, siempre me quedo con ganas, ahora que estoy viendo el GIF, es a Margot Robbie como Harleen Quinzel, o sea, como esa doctora. Me quedan muchísimas ganas, se explica muy rápido y yo creo que, bueno, lo has puesto antes, lo del ácido, que es como, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Volvemos a lo mismo, Jaime, volvemos a aligerar el tono, a querer explicarte, mira, esta es la novia del Joker para atraer a la gente... el tono va tal como va y se cayeron el ácido ping-pong, ¿no? ¿Cómo se dice? En 10 segundos. Exacto. Es la narrativa, volvemos a lo mismo, la narrativa, igual que en Zack Snyder's Justice League. Enriquece mucho a los personajes y a la trama. Es que esto, la verdad es que, digo, creo que es de lo que más ganas se puede tener, ¿no? Esto está muy bien, tío. Es que en lo mejor, es lo que digo, en lo mejor lo cortan. O sea, cuando tú estás viendo algo que dice, me llama la atención, ahí... lo quitan. Ahí en la foto esa que ha puesto Juan antes, justo antes, ahí se grabó también, se hizo un reshot de que cuando el Joker estaba, vamos a ver, creo que en el tráiler, que tenía, estaba como, iba a Harley Quinzel, ¿no? Se tumbaba en una camilla, no sé si os acordáis, iba al Joker, creo que era Harley, no sé si era ella o no. Es que no sé qué dice, cuando lo del really, really bad. Ese. Que ese también lo cambiaron porque era muy, que daba mucho miedo, le llamaron para hacer otro... Que con eso del tono, tío, tienen una manía los de Warner, tío, tienen una cosa que yo no entiendo. Aquí menciona Miguel, eso me hace acordar a los cielos rojos en Justice League, lo de esto, claro, claro. La batalla. Sí, final. Sí. La saturación. Sí, aquello fue un bajón, pasar de uno de los trailers a aquel trailer que de repente todo el cielo estaba rojo. La escena que estaban Wonder Woman, Aquaman y Cyborg, solo estaba Wonder Woman. Aquello fue decir, hostia, aquí ya... Con The Suicide Squad pasó algo parecido, sí. O sea, con esta. Yo os quiero preguntar a vosotros que si esperáis mucho del final, porque, bueno, yo no soy muy entendido, ¿no?, del esto, pero por lo que sé, y me ha comentado Geray también, que ha estado viendo imágenes, salía Steppenwolf por ahí, ¿no?, en esta parte, en esa foto que estamos viendo, y había un final, imagino, mejor elaborado, ¿no? O sea, con más épica y más... No sé, os pregunto, digamos. Sí, se supone que va a conectar con Steppenwolf. Aquí ya, o sea, con este rollo de Enchantress, el hermano, ¿no? De Enchantress, todo esto. Se supone que van a conectar con Steppenwolf. Aparte de que Diablo no muere, que están todos juntos en el final. No sé, lo de Steppenwolf, mi duda es si se llegó a rodar o era el plan original y luego no se llegó a hacer. Esa claro, es como la, un concepto, ¿no? Que se quedó ahí. No sé. Y se supone que... David Ayer creo que mencionó, o alguien por ahí se ha mencionado, que lo que más se cambió fue el tercer acto, ¿no? Que creo que claro, todo el tercer acto se cambió completamente. Entonces, que para mí el tercer acto es lo peor de la película, pero bueno, eso ya me da un poco de, pues también de entusiasmo, ¿no? Porque pues, lo que es peor que sea completamente cambiado, pues da esperanzas, ¿no? De que veamos algo mucho mejor que lo que terminamos viendo, porque... Es que yo creo que también, no sé qué opinen, pero el concepto de poner a la encantadora y lo del hermano, a mí es que eso, yo creo que eso fue un error de principio de concepto, ¿no? Y no sé si con el Ayer Cut eso se vaya a cambiar mucho y sí. Ahí tengo mis dudas, la verdad, porque
Pues yo creo que la idea o lo que David Ayer siempre ha comentado es que creo que el Joker debió haber sido el villano desde un principio, ¿no? Como concepto. Sí, hay cosas que... Dale. Perdona, Geray, dale. No. No iba a decir eso, que lo que habéis dicho del guión y eso, pues ahora se acaba de filtrar, bueno, no sé si quién lo está poniendo, el nueva conversación entre Harley Quinn y Batman, con lo de cuando la persecución, el coche y todo eso. Pues hay nuevas conversaciones entre ellos dos y se está... La ha puesto Club de Spain, por si lo quieres ver, Juan. A ver, eso. Ajá, a ver. ¿Sobre qué estabas comentando? Es sobre la... Batman, sí. Uh-huh. La de esto, tío, ¿creéis que el personaje de, ahora que he visto una foto, que a mí es de los que más me interesó, y eso siempre se lo dije a Geray, el personaje de Capitán Boomerang tendrá ahí cambios importantes? ¿Tendrá ahí más escenas, cositas? Que yo creo que sí, ¿no? O sea, que a ese... No lo sé seguro, pero yo, dando mi esperanza, por decirlo así, mi opinión, yo creo que sí, que David Ayer sea ese personaje. Sabía que tenía Jay Courtney y le dio alguna que otra escena, ¿eh? Se explora más al principio, ¿no? Claro, a lo mejor antes que antes de la detención de él, ¿no? Cuando lo traen en esa bolsa, o no sé. Pero la escena de Barry me gustó, ¿eh? Que por lo menos la dejaron. Me sorprendió que la dejaran en el corte de cine, la escena de Barry Allen ahí en la cámara. Sí, yo creo que... Cualquier cosa que metiera a lo que son héroes y tal, yo creo que al estudio le interesaba. En plan, que claro, se vayan viendo nuestros Vengadores, digamos. Sí. Pero ya tenía otras... mentalidad. Sí. Tenía mentalidad de universo, pero ya después... Sí. También dejaron la escena post-créditos que salía Bruce Wayne. Uh-huh. Eso es lo mejor de la película. Sí, totalmente, tío. Sí. Junto con la persecución esa, que bueno, yo a mí me gusta también la de Batman. Sí, está muy bien. O con Deadshot también, cuando aparece Batman. No sé, la parte de Batman en la película está muy... Que Batman, ya teniendo al Batman de Ben Affleck, oro puro. Exacto. Bueno, sí, esto es lo que comentaba Geray, un poco de lo de... Sí. Esto lo que han puesto, sí. Que le dice, que esto no estaba en la película, le dice Harley Quinn que porque está a favor y le dice, o sea, porque la rescata, ¿no? Y le dice Batman que el Joker le quitó algo importante, como sabemos todo lo del Robin y todo eso, y le dice que ahora es su turno. No sé a qué se refiere con ahora es su turno, pero bueno. Es Black Cape. No sé si la querrá coger como rehén o algo, habría a lo mejor un poco más de... Puede ser, claro. Y lo de en su turno se refiere al... Claro, sufrir una pérdida o de llevarse el susto, ¿no? No esperas que Batman a esas alturas vaya a matar a Harley, pero... Yo creo que sería una sorpresa... Bueno, imaginaros, ¿no? Que la película ahora es súper buena, tío. O sea, imaginaros que ahora la película es otra, literalmente, no al nivel del Snyder Cut, pero la película gana muchísimo la banda sonora con esas canciones fuera, ¿no? Que yo creo que también era importante dejar la banda sonora. Lo que pasa es que... Todo completa y imaginaros, no sé. Lo que yo creo aquí, que he escuchado mucho decir también, es que la visión de por sí ya de raíz de este escuadrón de ciudad es mucho más dramática, ¿no? Y eso hay muchos que no entienden eso, que ellos no tienen ese concepto del escuadrón de suicida, que ellos quieren como la que se estrenó la semana pasada, la de James Gunn. Y pues ya por ahí a muchos no le va a convencer ni aunque salga, simplemente por eso, porque como es muy dramática y no es como en los cómics, igual. Eso lo tenemos claro. Pero no tiene por qué. Es que tú piensas en algunos personajes de Deadshot, ya lo que se muestra con su hija y tal, es que según cómo se enfoque en la nueva con Idris Elba, ese personaje que es como Deadshot 2, realmente, se descojonan de su problema con la hija, digamos. Te lo enseñan como una comedia, ¿no? Originalmente el de Will Smith está enfocado de forma dramática. Harley Quinn, su origen es una locura, es una desgracia realmente. O sea, lo puedes enfocar con humor, pero no es la forma a lo mejor correcta o la única forma de hacerlo. Yo creo que lo que había en mente tenía por lo menos más calidad y podía ser más interesante que lo que finalmente vimos. Y bueno, aquí que también está viendo en pantalla la escena de Batman con Deadshot, que el diálogo pues tampoco lo vimos, ¿no? En la película de 2016, que aquí no entiendo esto, ¿no? De lo del pelo gris. Ah, sí. Como que, claro, que de eso dirá a la cárcel y verá hasta que ya tenga canas, ¿no? Mira, al final sí que nos han cortado hasta cosa de Batman, tío.
Imagínate. Cualquier cosa mínimamente dramática o seria, fuera. Exactamente. Sí. Yo estoy convencido de que la... O sea, vosotros pensáis si en Warner Bros. Ahora mismo dice, imaginaros, ¿no? Que la vida vuelve atrás, como digo muchas veces con Gerai, la humanidad vuelve a 2013 allí donde Man of Steel y hacen lo que han hecho con James Gunn, pero con estos dos directores. O vamos a decir con Snyder, que era la cabeza pensante, por así decirlo. O sea, imaginaros las escenas, como ha dicho Gerai, ¿no? Que al final parece que nos cortaron más de lo que creemos, las escenas o todas las conversaciones que tendrían Snyder y David Ayer de, oye, mira, yo meto, ¿no? El Batman, o sea, Ben Affleck lo metes aquí en esta parte, mencionas a tal superhéroe, Flash en esta... O sea, es que es lo que os digo. La película, si se hubiera dado libertad creativa, que podíamos haber tenido. Las películas. Totalmente. O sea, y eso que, bueno, los tres lo sabéis, a mí Suicide Squad me gustó mucho. Y ya con Jaime lo comentamos también, que no sé si me comentaste en mi vídeo, en la crítica. Ah, sí, ahí, sí. O en Twitter sí. me hablaste también. Y vamos, disfruté mucho de la película. Pero es que es eso, yo creo que a los directores hay que dejarlos trabajar. Es una película muy divertida. O sea, yo os suscribo palabra por palabra lo que habéis dicho. Pero yo pienso, ya una vez la he visto, vale, ya he visto lo que era esa peli divertida y tal. No tengo duda, o sea, muy mala tiene que ser el corte de David Ayer de esta para que me guste menos que la de James Gunn. Porque mínimamente que esta película profundice un poquito más en los personajes, nos dé lo que nos promete con ese tono más serio, ¿no? Más crudo, a mí ya me va a gustar más. Simplemente porque a mí me gusta ese tipo de cine. Claro, mucho más. El tono de, claro, la película. Y es que en esta de cine, mira que a mí me gustó, pero en este falta lo que dice Jaime, desarrollo de los personajes. Tampoco hay una épica que diga su wow, ¿sabes? Hay una épica, a mí me falta épica. Sí. Y yo creo que en la de David Ayer, tío, tú tienes que empatizar con los personajes el triple que en la que vimos en esta última. Y la épica que tendrá la de David Ayer tampoco la va a tener la de... O sea, tampoco la tiene la del corte de cine ni la tiene la de James Gunn. Bueno, sobre lo que comentábamos de Steppenwolf, que dice Steppy, bueno, Steve no sale, fue una idea que se quedó atrás. En un principio ese era el plan, pero después lo quitaron. No, hombre, yo ya cuando en Batman v Superman vi que no estaba, o sea, cuando lo vi en la Ultimate, perdón, que estaba ahí, que me enteré mucho tarde, que lo vi con Gerai, el Steppenwolf, ¿no? La escena con Lex Luthor en Batman contra Superman en la edición extendida. Ahí dije yo, me extraña mucho. Cuando lo cortaron de Batman v Superman, me extraña mucho que esta gente quiera enseñar a Steppenwolf o algo relacionado con Snyder en las siguientes películas. Me extraña mucho, vamos. Si lo quitas, bueno, si lo quitas de Batman v Superman, que es una peli suya de Snyder, imaginaros en las otras. Ahí Henry Cavill, que le dice a Jaime, ¿no? Sí, sí, le estaba respondiendo por Twitter. No sabía que era él, se llama diferente en Twitter. Pero he visto que, o sea, gracias por las capturas. Es que he visto que ya las ponías tú, Juan. Por tanto, no he dicho nada, pero... Un saludo a Random Lee. Buenas. Darío, muy buenas. Un saludo. Levi, la frase de Batman y Deadshot mostraban lo roto y desalmado que era. También pues profundizar en lo que era el personaje de Batman también ayudaba y se borró de... Y que es acorde con lo que mostró Snyder en Batman contra Superman. Batman está hasta los cojones, está desgastado. O sea, de hecho, ahora aquí estoy con mi niña Batman. Obsérvala, tendrá el cuello gris cuando la vuelvas a ver. Brutal. Sí. Wow. Increíble. Qué bueno. Sí. Es que no tiene nada que ver. Es que lo que dice Jaime, hasta eso, es que eso es importantísimo. ¿No os acordáis de cuando en la Justice le decía a Lois lo de hueles bien? ¿No? Algo de eso, cuando venía Superman. Él volvía de la muerte, y le decía, hueles bien o algo, mirando ahí a la casa, eso, y dice, es que te lo cargas. Te carga la escena, como, por eso digo que una frase puede ser tan... Es que esos diálogos que se están filtrando están muy en la línea de Batman, o sea, hombre, a mí desde mi punto de vista, perfectos. Eso que comenta Sergio, que para los de Latinoamérica, que nos jodió bastante porque... Ahí hubo un problemita con el... no sé, ¿qué pasó ahí en la saga de Justice League? Que ese diálogo que comentas se mantuvo en la película, en la versión doblada. ¡Hostia! Entonces, pues, cuando vemos la película tenemos que comernos ahí el diálogo de hueles bien, que es lamentable, pero... Pues, aquí. Bueno. Tenéis que pedir release de Snyder Latin Cat, porque claro. Eso no lo han cambiado del todo. Sí, sí. Aquí nosotros, no sé, creo...
el doblaje del castellano creo que tampoco se tradujo bien lo del anillo, ¿no? Lo de lo tomaré como un sí o algo así, que creo que lo tenía que decir Lois o algo de eso. Yo he escuchado algo de eso también. Yo hasta el día de hoy aún no la he visto en español. Claro, yo es que en español la he visto dos veces, la demás en inglés, pero yo creo que no, en Jedi, no me haga mucho caso, pero creo que lo decía claro. Yo creo que sí. Tú dijiste que lo debería decir Lois, ¿no? No sé, yo leí algo, pero bueno, no se puede equivocar. Bueno. Algunos diálogos son realmente buenos en la versión de ayer. Pues lo que estamos, lo que va saliendo es que está muy bien, la verdad. Levi, iban muy bien, incluso con mayor taquilla que Marvel cuando inició y estrenando la saga de Justice League en vez de la del 2017, si hubieran pasado los 1,000 millones, pero les dio avaricia. Es que pensadlo, en 2008... cuando sale, mira, esta película que la tengo aquí además, cuando sale esta película en 2008, y es la primera película de superhéroes que tiene 1,000 millones en taquilla o que lo supera, si te dicen en 15 años va a haber salido una peli de Superman nueva, La Liga de la Justicia, Batman contra Superman. Y después de todo eso, una serie de WandaVision, o sea, de las Brujas Escarlata y Visión, va a tener el triple audiencia que una serie de Superman. Es que no te lo crees. O sea, es que no lo podían haber hecho peor con todo el material que tenía. Y aún siguen ahí que no saben ni por dónde tirar. Exacto. Joder, tío, a la defensiva, exactamente. A ver qué tiene final. Éxito. Sí, sí. Joder. Bueno, esto. ¿Pero esa es la encantadora o el hermano? El Joker, digo ahí. O sea, esto me imagino sea la encantadora, quiero pensar, pero tiene hombros muy masculinos. O sea, la espalda esa, sí, sí. Madre mía. Pero vamos, ¿qué? Yo creo que porque será el concept art, ¿no? Y luego ya será, o sea, el personaje de Cara Delevingne, de la actriz, creo. Ah, bueno, sí, parece. Wow. Eso no tiene nada que ver a lo que vimos. No, es que el diseño fue lamentable. La transformación final de la encantadora, aquello es que ni en los Power Rangers lo hacen peor, creo yo. Yo con lo que no puedo, Jaime, solo de verdad que no puedo con ellos. Son los masillas. Imagino que eso, claro, que a lo mejor eso ya, si es de David Ayer, dice, bueno, pues ir de suya, pero personalmente no me convencen. Me gusta alguna escena cuando el Capitán Boomerang, yo qué sé, le corta la cabeza a cámara lenta, algunos disparos de Harley, eso, sí. Pero al final son esos más. Es que no sé explicarlo, son como monstruo con pompas negras. O sea, parece como una especie de petróleo. No sé ni explicarlo. Sí. Son rarísimos. Estaba mal diseñado, poco inspirado realmente. Claro. Es en plan, tenían que sacarse de la manga algún tipo de ejército malvado. Como los Chitauri, Avengers 1. Exactamente. Los Chitauri aún tenían mejor sí, pinta, claro. Creo yo. Sí, sí. Bueno, aquí dice Henry Cavill, el Joker está casi confirmado en la pelea final. Ah, pues mira, ahí joder. Buen dato. Es que eso solo ya cambia la peli por completo. Es que fijaos con la nueva del Escuadrón Suicida, lo de Starro y tal, el final, que es bien, está bien, es bastante bueno. Si eso hubiera sido peor, el sabor de boca final de la película podría haber sido pésimo, el de James Gunn. Entonces, imaginaos que casi que no cambiase nada, solamente ese final de esta, podríamos estar hablando de otro tipo de película totalmente. Claro. Yo lo comenté en mi vídeo, que es increíble que ayer y a mí, yo creo que, vamos, los dos nos pasó lo mismo, que salimos justamente en los últimos minutos descontentos por el tema de las ratas. Bueno, a la gente que nos esté viendo, spoiler de Escuadrón Suicida, de James Gunn. Sí. Cuando ella dice, la ciudad no pertenece a ti, o la ciudad le pertenece a ellas, belong to them, algo de eso. Yo fue el único momento, pero claro, yo digo, no digo que esté mal en la película, ni que esté mal hecho, ni nada de eso, sino que a mí personalmente no me convenció, como imagino que a vosotros algunas cosas en película no la perdonaréis o no os convencen. A mí esa resolución me parece, aparte de que un poco irreal por la gran marea de rata, me parece sosa, tío. O sea, se me quedó a mí, estaba encantando los 40 minutos. Sí. Cuando llega la película, aquí no sé cómo van a acabar con Starro, porque no sé, claro, por dónde piensas, ninguno de ellos tiene la suficiente superioridad ni nada y salieron por lo de la rata, que bueno, me parece, no sé. Por eso digo que es que no me pareció épico ni nada. Por eso digo que me faltaba épica en esa película. Fue un Deus Ex máquina de estos. Sí. También la resolución de que con la jabalina
le entierra ahí el ojo, pero si le disparan al ojo no es lo mismo. Bueno, es que no sé, ahí. Es que son cosas. Te arriesga, traes a un villano que es charro, creo yo, y te arriesga a eso, ¿no? A ver cómo lo acabamos. A ver cómo lo acabamos con él. Siendo James Gunn y el humor estúpido que tenía a veces, yo me esperaba que la jabalina iba a rebotar. En plan, que Harley iba a hacer un fail como una casa, pero bueno. Al final sí. No. Uf, el sitio final sí. Ahí. Bueno, no quiero hablar tampoco de la película, pero con Polka Dot Man Jaime me ha recordado a eso. O sea, una muerte que un personaje que a mí me estaba mostrando interés, me reía con él. Y digo, la actuación del David Dutch Malchin, etc., estaba bien. Está muy bien. Como de loco, pero utiliza la muerte para un chiste que, bueno. Ahí, no se lo perdono tanto a James Gunn, la verdad. Dice Levi, igual así como el Joker aparece al final con el escuadrón y Enchantress quemado, hubiera sido un buen guiño a por qué en la pesadilla no tiene tatuajes. Ajá. Ah. Se le quema la piel, ¿no? Ah, sí, sí. Uh-huh. Pues mira, ahora no, que has dicho, no ahora que has dicho eso, tío, ahora que comentáis el frame ese de Joker quemado, os prometo que es de lo que más cabreado salí del cine cuando vi la película en su día. O sea, porque era... O sea, no sé si os pasó, pero se te queda tan en la cabeza esa imagen de Jared Leto, ¿no? Con la cara quemada, con una granada o algo de eso. Es que encima decía una frase en el tráiler como de adiós, o no sé lo que decía, que la tiraba. Y la película, cuando no ves, no es que no pase esa escena, es que no pasa ni en contexto, o sea, no ocurre, ¿no? Ese tráiler. Joker desaparece. Claro. O sea, no cuando está el helicóptero ni ahí, eso fuera. Sí. Joder, qué Proyecto J de ayer, release de ayer, Cat. Y un saludo ahí. Dice, la muerte de Capitán Boomerang no me dio risa, me confundió. A mí, la verdad es que me molestó bastante porque creo que fue desaprovechar a un personaje muy, pues, muy importante. Ya no solo pues, de Flash, ¿no? De DC, pero bueno, teniendo una película futura de Flash, pues te cargas a un personaje, un villano tan importante para Flash como Capitán Boomerang, pues bueno. Bueno, esto de Diablo, la verdad es que también la diferencia más grande sería, pues básicamente el tono, ¿no? Ahí no hay como diferencia de vestuario, los tatuajes creo que son más o menos igual. El tono, ¿no? Es la resolución de la imagen, si te fijas. O sea, imagino que aquí no, claro, que no estarán alteradas, pero es que es la propia resolución y la iluminación de la imagen. Sé que se nota muchísimo. Sí, yo no sé por qué meter este filtro ahí como el color está muy diluido. No sé por qué hacen eso, tío. Pero bueno. Yo entiendo que intentaban sacar cambiando, por ejemplo, ese tono de colores. Bueno, esto que... Vaya diferencia también. Sí. Mm. A ver, esta es la primera escena que vemos, creo que en el tráiler de 2015, ¿no? Que les cuenta. Sí, sí, sí. De la Comic Con, sí. Uh-huh. Y ahí el reshoot, pues, bueno. ¿Qué opinan ahí de eso? Pues yo, mira, visualmente me gusta más la de arriba, ¿vale? Yo creo que el tono de la imagen está mejor. Y para empezar, simplemente, voy a decir el plano, ¿no? O sea, la composición de la imagen donde los dos, el David Harbour, ¿no? Este creo que es el otro que no me sé su nombre. Están los dos, no da la sensación en el de arriba que está más, que están hablando de algo más secreto. O sea, iba a decir, a mí me parece más acogedora la primera, ¿sabes? La mesa es más pequeña, la mesa es. Sí, claro, que la está mitad más en tamaño. Petit comunité, ¿no? No sé. Se nota, parece que están de fiesta, ¿no? Y... Yo es que aquí me acuerdo del diálogo del tráiler, que es cuando ella habla de lo del escuadrón, de si están en un agujero y tiró el agujero, en plan, todo súper secreto. Del diálogo de la peli no me acuerdo. O sea, yo ahí no puedo opinar de si cambió para bien, para mal, porque no. Pero a nivel de composición, mil veces mejor el tráiler, sí. Se nota que es un reshot y que se hizo más barato. Claro. Bueno, y el personaje, ahora que lo estoy viendo aquí arriba, por comentarlo, ¿no? El personaje, de Rick Flag, ¿pensáis que está mejor en la del David Ayer que Cuadrón Suicida? En la de James Gunn. O sea, yo hace tiempo que no veo la primera, tío. O sea, esta, la de... La primera, sí. Es que... Pero, no sé, es que, yo, no, es que sinceramente como no, digo, no, 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 no te acuerdas, ¿no? Yo, como digo, la vi el otro día y no, de verdad, eso sí que no me acordaba, que se lo comen, entenderme come como que se lo llevan, ¿no? 3 o 4 veces. O sea, la película, ¿vale? Cuando transcurre la película, que se cae en el helicóptero y todo esto, a Rick Flag lo que hacen es cogerlo 3 o 4 veces y ellos van corriendo.
porque dice, hostia, o cogemos a Flag o nos revientan la cabeza todo. Ya está. Ya está. Sí, a mí... en serio, me esperaba cuando la revisioné, digo, espero que haya más. Nada, nada. Y luego cuando fui a la de James Gunn, pues a mí personalmente me gustó. Se le ve más líder. De John Kinnaman. Sí, o sea, a mí también me gustó más Rick Flag en la de James Gunn, pero bueno, habrá que ver también, ¿no? En la de ayer seguro que está mucho mejor. Yo me lo huelo nada más por lo que ha dicho Jaime de la narrativa. Estará mucho mejor. A ver, habrá que ver. O sea, a mí me gustó Rick Flag en la de James Gunn, pero es que hay ciertos personajes en la de James Gunn que están fenomenal, ¿no? O sea, también Bloodsport, hay algunos cuantos que están muy bien. Pero yo con lo de David Ayer no sé qué pensar. Yo no sé si esperarme una mejora significativa, seguro. Un tono que a nivel personal me guste más también. Pero ¿cuán buena es la peli? Ahí yo creo que hay muchas dudas aún. O a qué nivel de profundidad llega en todos los personajes. Ahí está, eso está abierto, ¿no? Sí, es lo que comentaba Geray, que con el Snyder Cut nosotros nos creamos unas expectativas, ¿no? O sea, sabemos las fotos que había, sabemos que esto tal, que ocurriría tal y tal. Pero aquí estamos un poco más a la deriva, por decirlo así, más expectantes, ¿no? A lo que pueda aportarnos la mejora del Snyder Cut. Exacto. Bueno, aquí sobre la foto que mostrábamos de Diablo, dice Miguel, en la foto de Diablo a su izquierda es Rick Flag y en la segunda imagen, el de la derecha es Deadshot y al fondo Harley Quinn. Sí, ahí están también las diferencias. Y bueno, aquí, madre mía. Guau. Yo no sé lo de los tonos, tío. Es que está atenuado el color, es que no sé por qué. Y luego dice que es horrible. Más oscuro, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con Snyder es más oscuro, la imagen y todo eso. Y luego dice que luego ves esto. Es que ves esto. Horrible. Es que hasta la postura de la ropa, tío, todo. Ahora que me fijo. Esto está al nivel de lo peor de Justice League, de Whedon y de Snyder. Sí. Me pregunto si es porque es un reshoot con fondo verde que no han podido coger el decorado original y han tenido que hacer, pues, malabares con los colores para que no se note, claro. Balancearlo, sí. Ahora que comenta Juan lo de la Justice, lo peor. Yo, que tienes razón, lo del bigote, por ejemplo, de Superman y el Batfleck fueron, para mí a nivel visual, lo peor, digamos. O sea, de estética, creo que el Batfleck, tal como se ve en esa peli, y el Superman de Henry Cavill, pero lo peor de destrozarlo totalmente respecto a anteriores películas. Bueno, porque quizás Aquaman, ¿no? Que todo está malo, lo digo ya, que la peli la he visto muchas veces, y Flash y Wonder Woman, bueno, quizás como no, lo puedes perdonar por el aspecto, pero... Henry Cavill y Ben Affleck, que viene de dos películas, sobre todo Henry Cavill, que viene de dos con él, es acojonante cómo se lo cargan. Lo que es su imagen, ¿no? Lo que es la imagen del actor, el rostro completamente. Ya no su imagen con el traje, sino la cara. Bueno, aquí lo menciona, ¿no? Sobre todo la lluvia, todo eso se grabó de nuevo, seguro. Sí. Claro. Bueno, aquí también. Algunas diferencias. El fondo también, la ventana. Claro, es que arriba grabaron bien con seguramente luz natural en un escenario, lo de abajo es un estudio y ni... está golpeando el otro, ¿no? Ahora que me di cuenta. Sí. Le está golpeando, o sea, con el que él que le mola más, por así decirlo, ¿no? O sea, que... Coño, que, sí. para que a ti te provoque más rabia, ¿no? Por así decirlo, ese personaje, que detrás está riéndose. Ah, sí, dice Archivos que al menos está mejor que el Aquaman en acción contra Steppy de 2017. Si es que también en la Justice League hay cosas ahí que... Pues... Yo por suerte mi cerebro va borrando imágenes. Y después de verla... Exacto. La de Snyder, de esa película, pues ya, la otra... Sí. De esa película tampoco, me aburre tanto la película esta, tío, que la verdad es que hace un poco de tiempo que no la veo. Mira esto. Joder, tío. Buah. Mira, una escena, ahora que ponemos esta foto, una escena en verdad sí mola, la de Will Smith, yo creo que acordaréis, ¿no? Con esos bichos que he dicho antes que no me gustaban el diseño. Se pone, o sea, a disparar ahí, ¿no? Sí, claro, porque se cachondea, como que Rick Flag le dice de, tú eres el, no, tú cuando empieces los tiroteos irás llorando a casa, ¿no? Le dice algo de eso, saldrás corriendo, no sé qué. Y se, con dos cojones básicamente, se sube en el coche policía, empieza ahí, pa, ese plano está súper bien, imagino que es de ayer, cuando empieza ahí a matarlos a todos con sus armas, con la máscara puesta. Y le dice a Rick Flag después, he salido corriendo, ¿no? Como diciendo, mira cómo he salido corriendo, sí. No sé qué. Y esa escena está muy bien, la verdad, aunque sea de la película. Pero lo que decís, ahora que estáis poniendo la foto,
si es verdad que se ve todo con el tono ese. O sea, cuando tú ves la peli, ahora que lo estoy recordando, sí parece que hay como una especie de neblina, ¿no? A lo mejor hay sí, no, en la pantalla. No, no te enteras viendo la peli porque es todo uniforme, pero lo comparas con otra película cualquiera o con el trailer original y parece que sí. O sea, los colores totalmente atenuados. Los negros no son negros, o sea, son grisáceos. No sé. Sí, fatal, tío. O sea, comparado con el... Yo de verdad... Que ojalá, tío, tener una entrevista con y decirle, tío, ¿tú por qué cambiaste eso? O sea, yo creo que... ¿Qué beneficio le quería sacar? Y no es culpa de David Ayer, es que le mandaron todas las escenas al final a esa compañía que hizo los trailers para que montaran la película ellos. Entonces, ellos fueron los que hicieron cambios en el color y la iluminación y todo. Dice, la primera foto lo golpea a Gris... A Grix y lo agarran dos guardias y en la segunda lo golpea otro guardia y solo lo sostiene un guardia. Y seguro, y me ha puesto lo que queráis, que la de arriba primero es más fuerte, o sea, me refiero como que está editado de una manera que los golpes suenen más... Sí, más, más cruda, duro, ¿no? Será más, la escena exacto, será más, sí. Exactamente, más cruda y más larga, porque en esta es como un poco metraje, volvemos a lo denominado videoclip. O sea, están con la musiquita, se lo llevan fuera, pegan un grito, le pegan un par de veces en el estómago, pum, corta. Es que se nota, es que a otro personaje. Yo creo que eso estaba más largo ahí, pero bueno. Bueno, aquí otra comparación de pues, simplemente que en el corte final pues no está Diablo, me imagino. Uh-huh. Ahí es cuando ya se lo cargan, ¿no? Y bueno, que claro, se sacrifica o lo que sea. Enfrente de ahí está, creo que está mirando enfrente a la bruja, justamente a la sí, a Enchantress. Oh. Uh-huh. Y sí, bueno, nuevamente lo que se hace con el tono, la iluminación y lo que estamos viendo, ¿no? Con las demás imágenes. Sobre todo eso, que sobreviva Diablo, ¿eh? O sea, eso tiene que ser también un cambio. Claro, es que otro integrante más, es que... Sí, a mí la verdad es que Diablo también, no sé, no me terminó de convencer, pero pues, habrá que verlo con el corte de ayer, ¿no? Cómo puede cambiar. Exacto. También el personaje. Queda muy eclipsado en la película esta, sí, la que vimos. Sí, se quieren meter ahí en cosas como pues emocionales, ¿no? Con lo de la esposa y que, uh-huh, que la mató y esto, pero no sé, no me funciona. Así como no me funcionó, por ejemplo, que ya lo he comentado, ¿no? Lo de Ratcatcher, en la de Gunn, que no me funciona nada. Uh-huh. El tema emocional con lo del padre, pues ahí con lo de Diablo tampoco. Pero, bueno. Bueno, esto de Katana, yo creo que no sé qué opinan, pero es de los personajes que también me interesan, de cómo puede ser con sí, David Ayer. Se rumoreaba que hay una escena de acción muy tocha con ella, claro. Cercenando pero, bichos de esos. Es lo que iba a decir, esa Katana da mucho juego, tío. Sí. Además también. Es la actriz de The Voice, que hace el personaje, no me recuerdo su nombre, pero tiene muchas escenas de acción y seguro que esa actriz hubiera dado para escenas de ese tipo. Y no recuerdo ninguna. Yo recuerdo más en The Boy bueno, el personaje, el que iba con él, el de este acento francés, ¿no? O sea, que tenía sí. El Frenchy se llama, sí. Sí, imagino que sí, pero como para acordarte de todos los nombres de la serie. Claro, pero, creo que se llamaba Kimiko, ¿no? Algo así. Ella Kimiko, sí. Claro. Y sí, es cierto que, como dice, ya que lo dices, Jaime, está bien en la serie. O sea, ella no es mala actriz, creo yo. Ya se mete en el papel, ¿no? Lo que le dicen su función. Pero aquí es cierto, claro, que se presentan Katana en la película aquí, pues sale cuando antes de que estrella en el helicóptero, dice esta es Katana, que no mate con su, dice Rifla, que no mate con su Katana, no sé qué, lo de siempre, dos o tres momentos de corte como de acción y ya está, y la peli. Es que, voy a ser sincero, la vi el otro día y no recuerdo cómo acaba este personaje. O sea, cuando mata a los dos o tres que le toca, es que ya no sirve en la película. Es que no habla más, es que ese es el tema. Y mira, tío, el juego que tiene con la katana y lo poco profundiza que está también su historia, tío. Es una pena lo de ese personaje. Y luego, Geray, que nosotros la vimos hace poco en Arrow, ¿no era? En la serie de Arrow. ¿No era? En Arrow. En Arrow estaba incluso mejor, ¿te acuerdas? Los capítulos que salía y todo eso. Hombre, simplemente con el trasfondo que tiene en Arrow, por ejemplo, que le dan. En Arrow estaba mejor y era otra actriz. Dice Miguel, la primera imagen es de Katana siendo poseída por Enchantress y su espada llena de almas y la segunda solo le corta la mano a Incubus 100% CGI.
¿Incubus era el hermano? Ah, sí, 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 verdad, verdad. No, es que, entonces, es que le cortaba la mano. Que se la sacaba en dos segundos. Hacía tú, tú, otra vez. No, o era otro personaje. No, no, no creo, recuerdo. Que era ese, creo que era ese. ¿Sí? Entonces, en la versión original, en la encantadora le poseía o algo y ella se luchaba contra el equipo. Había es más. Eso suena más interesante, claro, muchísimo. Sí. Uh-huh. Sí, eso. También con lo de las almas, lo de la espada, que es cierto. Uh-huh. Eso también puede dar bastante, bastante juego. Y bueno, aquí ya es como una recopilación, ¿no? De todas las imágenes que fuimos viendo. Bueno, por ejemplo, aquí, a ver si lo puedo poner. Aquí abajo, creo que esta no la habíamos visto, esta de Harley con katana, ¿no? Que en el trailer se ve ahí. Y en la versión, pues está ahí con Boomerang. Bueno, faltan sí, aquí, nuevo... también. Sí, sí, la con los colores. Esa no la hemos visto, vamos. La de la que pone trailer ahí, ¿no? Y la de Will Smith, tío, esa que es chula, la que pone original. Esa, la de la derecha. Sí. Es chula esa imagen, tío. Esa no recuerdo yo. No sé, vamos, pero creo que no estaba en la película. No, si ponéis que el resort. No, claro. La... Claro. Es que. Y solo bueno, no sé. Colores, sí, lo que cambia. Creo que las demás. Bueno, aquí este plano, ¿no? El primer plano a Amanda Waller también. Bastante diferente. Es que, es que en esa escena se curraron ahí un escenario, un salón de lujo y tal, y para los resorts utilizaron el primer salón que consiguieron. O sea, no desecharon por completo el lujo ese. Es una pena. Se le ve mucho mejor también físicamente a Amanda Waller. Sí. Uh-huh. Si hay un en los Ben resorts... Affleck, ¿no? Ah, exacto, eso es lo que iba a decir. Los resorts parece, ¿no? Parece que son épocas en las que los actores pues están por ahí, ¿no? No sé si os da esa sensación, que están de vacaciones o están relajando después de la película. Que te llaman para los resorts cuando a lo mejor creías que estaba ya todo hecho, que no harían falta, y seguro que siempre les pilla mal. Y no van con con el mismo entusiasmo que cuando iban a hacer la peli por primera vez, que acababan de firmar, que toda la ilusión y tal. No tiene nada que ver. Incluso pueden estar trabajando en otra película y a lo mejor estás interpretando a un maníaco loco y decirte, oye, venga, dame aquí. Como le pasó a Henry Cavill con lo del bigote, claro. Sí. Imagínate para El Caballero Oscuro a Heath Ledger, llamarle a Heath Ledger y decirle, oye, que tienes que hacer reshots. Con cómo estaba metido en el personaje, hubiera sido incapaz de repetir lo mismo, ¿no? O Joaquín Phoenix en Joker, ¿no? Hombre, al final lo del bigote salió rentable porque tenemos un peliculón de 4 horas que es el Snyder Cut y tenemos Fallout, que es otro peliculón de mi favorito de Misión Imposible. O sea, ahí tenemos las dos películas. Está claro. Y otra cosa que ahora que has mencionado Joker. No, pero hubiese salido igual, ¿sabes? La Justice League, si hubiese sido desde primera, digo, ¿sabes? En 2017. No, sí, pero sí. Me refiero a que tenemos el Snyder Cut completo, ¿no? Porque se supone que es igual. Bueno, en realidad, sí, también. En 2017 está esa versión y eso, pero bueno. Y lo que mencionaba Jaime, que ha mencionado la peli de Joker, es lo que ha dicho Geray también, ¿no? No entendemos el estudio con la avaricia, con esa manía, esa idea en la cabeza de hacer películas, quizá pueda parecerte más o menos, pero tirando a Marvel, o sea, tirando a la fórmula, vamos a decirlo, ¿no? O a personas que han trabajado ahí, cuando, si te das cuenta, Zack Snyder de Justice League y Joker son los éxitos que han sido, ¿me entendéis, no? Y luego Versus Prey o esta, que está, se supone que a mí me da rabia eso, ¿no? Pero... sabemos que no está yendo tan bien la de James Gunn, entonces es el camino de, no sé, lo tienen en su cara realmente, o sea, los números están ahí, y en Snyder Cut no lo quieren decir según los números oficiales, pero Joker, por ejemplo, yo creo que Joker no hace falta que explique nada sobre Joker, está ahí, aquí arriba ya. No, Joker es que yo creo que les pilló de sorpresa y les cambió los planes porque vieron que una película más 18, cruda y tal, podía tener ese éxito y no contaban con eso. Y con Joker se salieron de la tendencia Marvel que estaban intentando llevar y fue la película más rentable que jamás habrán hecho porque el presupuesto no llegaba ni a los 100 millones. Claro. Sí. Fue muy bien hablada de eso. Quizá una peli, no sé, ¿no? Quizá una persona que no le guste tanto la comedia o que no le guste tanto los tipos de personajes diga, oye, pues yo el Escuadrón Suicida no, ya sacaron esa antigua y yo no me apetece verla. Pero claro, alguien... que sepa decir un amigo o un familiar que sea te dice, tío, mírate la de Joker, ¿no? Ve al cine a ver Joker, que no vea cómo vamos. Nosotros, por ejemplo, Geray, yo la vi con Geray y con más amigos y salimos flipando, pero flipando totalmente con el Joker. O sea, yo estaba enamorado de la película.
Y cuando llegué a casa le dije, por ejemplo, a mi madre, a mi familiar, le dije, mira, vamos a ir a verla, que sé que la película no es la típica de superhéroe no sé qué, y al final pues salieron encantados. Y las tres veces que fui a verla, una anécdota que siempre contaré, las tres veces aplaudió la gente, tío. Fui a verla tres veces al cine y aplaudió la gente tres veces en el Joker. Yo creo que ahí está, la calidad es innegable, tío, yo lo diría así. Exacto. Bueno, ahí menciona a Miguel. Dale, chicos, que creo que ya llegamos a los 200.000 de tweets. Pues, bastante bien, ¿eh? A ver si se llega al millón en un día, eso estaría genial. Pues sí. Levi, es que para ver Marvel, me voy a Marvel. Zack supo diferenciarse de eso, así como Todd Phillips. Eso es lo que iba a decir yo ahora. Claro. Que si tú dices, como ha dicho Sergio, la de Escuadrón Suicida, la primera, no le gustó a la gente, tuvo lo que tuvo, todas las críticas esas. Tú vas a ver la segunda y dices, ¿para qué voy a ir a verla si tengo Guardianes en el otro lado que se supone que se asemeja mucho a eso? Pues para ver, es como si tú dices, tengo un cantante, o sea, tengo un futbolista que me gusta mucho, es un futbolista que juega de una forma espectacular y ha salido otro que le intenta copiar, no sé qué, ¿para qué voy a irme a ver a ese futbolista que le intenta copiar, que intenta jugar igual de bien que él, incluso a lo mejor llega a su nivel? Si ya estoy familiarizado con ese jugador que llevo viendo mucho tiempo, que juega súper bien también, que es muy bueno. Yo que, de verdad, yo eso de las copias esas, cada uno tiene sus potenciales en cada franquicia y hay que saber explotarlo. Yo, Gerard, te voy a ser sincero, yo creo ahora mismo que, hombre, una copia como tal, ¿vale? Porque Marvel, Disney, no creo que dejaría hacer la película que hagan nunca, ni nunca, 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 ahora que también Fox es de Disney, ¿no? Con Deadpool y todo esto, pero, a ver, y la... Perdón, se me ha ido, Geray, lo que estabas comentando. Se me ha ido totalmente. Lo que comentaba, lo del futbolista, ¿no? Que quizá esta película trae más gente, pero no la considero copia. No sé si me entendéis. O sea, sí es cierto, ¿vale? Yo estoy hablando de la intención de visión que intenta tener ahora mismo. Eso es lo que iba a decir. Eso, el tema de Taika Waititi, imagino que lo habréis escuchado también, ¿no? Todo. Sí. Esa cosita de traerme a Taika Waititi, de traerme lo otro. Taika Waititi lo mete ahora como un cameo de este, de Ratcatcher 1. Y ahora metes el tema post-crédito. Y ahora metes la comedia. Es como que no se han copiado, pero oye, poquito a poco están cogiendo cosas. Y eso están metiendo aquí el chiringuito ese. Exactamente. Y me saco yo miedo. Me fastidia redes sociales que enseguida va la gente a decir, ala, ya no puedes contratar a un director porque ha trabajado en Marvel. O por ser Taika Waititi ya no. Y seguro que haría un peliculón, no me cabe la menor duda. Pero yo, mi queja es que ya sabes qué película te va a traer. Es que ya hemos visto Thor Ragnarok con también Los Guardianes de la Galaxia. Es que ya sabes qué tipo de película te va a traer. Entonces, no tiene la misma emoción que cuando en su día pues llamaron a Zack Snyder, a Chris Nolan, a David Ayer, Todd Phillips haciendo Joker. Es que esa frescura la necesitas de directores que aún no han mostrado sus cartas en este género. Y si encima ya vienen de Marvel con el nombre que tienen tras haber hecho 1.000 millones y tal, pues van a imponer su estilo, que no me parece mal, o sea, libertad creativa ante todo, pero es que es previsible lo que te van a traer. Es mi única queja. La posición tiene, totalmente. Warner tiene que saber diferenciar su marca. Porque, o sea, eso es de primero de mercado. O sea, tienes que saber diferenciar tu marca. Lo estabas consiguiendo. Y si, como dijo antes, no me acuerdo quién, pero aquí nos puso un comentario. En las primeras películas iba eso, o sea, súper bien. Iban creciendo exponencialmente perfecto. Pero bueno, querían. Y querían llegar ya a Marvel. Cuando Marvel llevaba ya unos 5 o 6 años, ¿sabes? Si es que Warner, cuando quiere, te coge, por ejemplo, una Patty Jenkins, ¿no? Que nos trajo Wonder Woman. O te coge, por ejemplo, para mí, yo creo que el mejor ejemplo, James Wan. James Wan, perfecto. Es que él, o incluso David F. Sandberg. A mí me gustó Shazam, una peli que me gusta. O Andy Muschietti. A ver, si actualmente Andy Muschietti haciendo Flash, eso puede ser una maravilla y es una decisión acojonante. Y Matt Reeves de Batman también. Si es que Warner lo hace bien cuando quiere y lo está haciendo bien. El problema es que parece que eso se deja guiar por las tendencias, por la presión y quiere que lo has hecho bien en Marvel, queremos que vengas aquí a hacer lo mismo, ¿no? Eso es lo que a mí me fastidia un poco o no me gusta tanto.
Y ya luego, si te pones a pensar en directores como estos que ha puesto Hegel. Ah, el trivia. Pues, iba a decirlo de Denis Villeneuve ahora. Con Denis Villeneuve, que con Dune le tengo unas ganas tremendas, pues. Claro, es lo que. Mira, Warner es que te puede hacer el mismo año, no sé, bueno, sí, casi están. Wonder Woman 84 te puede traer Dune. O sea, la misma compañía, la misma empresa. Sí. Lo que yo le decía a Jaime que Villeneuve y Robert Eggers, pues esos son los dos que yo vería difícil, pero bueno, Blomkamp y Joseph Kosinski, ahí podría estar interesante, ¿no? La cosa es que han hecho cada uno proyectos mejor o peores, pero con su sello en géneros ajenos al mundo del cómic. Están, digámoslo así, por estrenar, ¿no? Por ser seducidos por Marvel o por DC para hacer algún tipo de proyecto aquí, que a lo mejor no lo hacen, no les interesa, pero con Chris Nolan, con Snyder, con Matt Reeves, esos entraban en esta lista también. O sea, si han sido cogidos, estos también nunca digas nunca. O sea, no son. Sí. Los cuatro son relativamente jóvenes. Entonces, tarde o temprano, a lo mejor ocurre. Y yo, tío, personalmente, Robert Eggers, ¿vale? Ahora que lo recuerdo el nombre, yo no sé vosotros, pero a mí, yo creo, bueno, no sé cuántas películas, creo que tiene dos, ¿no? ¿Me equivoco, Jaime? La Bruja y el Faro. Son las dos, ¿no? Pues a mí las dos me parecen maravillosas, pero totalmente. Quería decir una mierda, vale, vale. No. A mí también. Me encanta. A mí también. La Bruja un poquito menos. Me gusta, yo conecté más con el Faro, pero... Es indudable la calidad, es increíble la calidad de esa película. Pausada, con tranquilo. Sí, imagínate, si a Villeneuve le ponen un guión como Joker, pues yo creo que pues más que seguro podría aceptar, sí. ¿No? Y ya si le pones a un Joaquín Phoenix, pues imagínate. Sí. Pero sí, yo creo que puede ser. No, yo ahora que habéis dicho Ande Muschietti, a mí las dos de It me encantan. Yo digo lo personal, o sea, son dos películas que yo, me gusta mucho el terror, ¿no? Y a mí este rollo de juvenil, lo que es el ente del pueblo y cómo está rodado el terror de todo el pueblo, a mí es que me lo paso muy bien, me encantan las dos de It. A mí la segunda no tanto, me parece más cantidad que calidad la dos. Pero... Sí. No, me voy a quedar con uno en la primera, totalmente. Sí. No, pero disfruto. Están bien. Es que sí. El miedo que tengo con Andy Muschietti es que es muy bueno y todo eso. Vamos, lo he demostrado en estos últimos años con It. Pero esta película de Flash, con tanta conexión y tanto que hace y tanto personaje ahí metido, no sé si Warner le está dejando hacer lo que él quiere o si le está imponiendo muchas cosas. No sé cómo va a salir ahí el asunto, pero ese es el miedo que yo tengo de que tenga que abarcar tanto Andy Muschietti. Sí. A ver, bueno, yo creo que después del Escuadrón Suicida, ¿no? Bueno, imagino, de las críticas y cómo vaya la venta de Blu-ray y todo eso. Hombre, yo creo que en The Flash ahí va a haber alguna imposición del estudio, ¿vale? Porque, y lo vamos a ver, tenemos ese miedo y lo vamos a ver. Pero sí creo que Andy Muschietti dejará su marca. Es lo malo que dicen, ¿no? Que tiene que ser una peli que tiene que, oye... El multiverso, ¿no? Tiene que dejar cosas preparadas, como decimos a veces del puzzle de Marvel, ¿no? Como dejar cositas ahí preparadas, pero no creo que vaya a quitarle el sello a Andy Muschietti. Espero, claro, pero creo que ahí estaba bien su sello. Ojalá. Y es que ve tantos personajes, tío, que... Uf. Y mira que, vamos, a mí me va... Vamos, por los personajes que salen ya tengo un heavy increíble. Pero a ver qué hacen. Sí, yo tengo que decir que a mí la primera de It, como dicen, a mí me gusta mucho. Pero la segunda también, estoy con Jaime, tengo algunos problemitas con la segunda, que me gusta, pero sí me parece bastante, muy densa. Bastante, yo la considero muy densa. El final se alarga una hora. Creo que la batalla es al final, es que no se acaba nunca. Es que él se le va la pinza al tío. Pero bueno, esas ideas de olla a nivel visual, esa... Es de que no es un payaso, ¿no? De que ya se adapta la forma de miedo de cada uno de los niños. Pero que eso puede quedar muy bien en Flash. Con todos los personajes que hay, esa, digámoslo así, ese final que se va de las manos, puede salir muy bien si sigue ese estilo. Yo le tengo mucha fe a esa película, la verdad. Gerard, se lo he dicho mucho. Yo tengo mucho hate también. Es un personaje que me gusta por alguna peli de animación que me haya comentado ayer ahí, como que me recomendó como Flashpoint Paradox y todas estas películas, y sobre todo la serie de animación que ahí conecté mucho con el Fran de, con el Fran, perdón, el Flash de Grant Gustin, la verdad que me gustó. Y
pues la primera vez, ¿no? Que vamos a verlo, porque eso es importante, ¿no? Va a ser la primera vez en Live Action, o sea, que vemos un Flash, una peli de Flash, en Live Action. Que eso quieras en o no, pues es como Wonder Woman o Aquaman, o sea, la primera vez de ello, yo lo digo siempre. El problema es el comentario de aquí el amigo, Juan, si lo ibas a decir. Sí, lo de Cyborg, que la verdad es que yo debo decir que yo tengo bastante miedo con The Flash, y el tema de Cyborg a mí también pues creo que es ahí un poco la piedra en el zapato, ¿no? Porque creo que Ray Fisher se merecía estar en The Flash después de lo que vimos. Pero se merecía estar, iba a estar originalmente tanto en el guión del director anterior, que no recuerdo el nombre, como en el de Andy Muschietti. Dijo que confirmó que estaba en las ideas de la historia original. Fue cuando pasó toda esta movida de que si el salario iba a ser de un cameo y tenía más que eso, y lo rechazó, y las historias estas al final lo acabaron echando por sus quejas contra Hamada y todo esto. Sí, vamos, él iba a estar en la película. Sí, yo creo que ahí no quiero decir que esté mal que él se haya puesto ahí todo lo que sabemos que ha hecho, ¿no? Pero sí, ya decir que no, yo no trabajaré nunca en nada que tenga que ver con Walter Hamada, pues ahí claro. Él mismo se puso, bueno. No está mal. Sí, pero no está mal. Iba a decir que estaba bien hasta cierto punto, eso es. Por las redes y todo eso, pero ya cruzar esa línea vas a perder una aparición en una gran película, tío. Pero bueno. Él pudo haberlo hecho de otra manera. De otra manera, jugado sus cartas de forma distinta y haber mantenido su posición en los planes de cualquier película de aquí al futuro. Él quiso ir a saco, hacerlo todo público, que bueno, oye, tiene que haber alguien que lo haga de esta forma, porque es lo justo, pero juega en su contra a nivel profesional. Sí, claro. Y bueno, esto que quería poner como ejemplo, que encontré ahí esta foto, ¿no? De algunos ejemplos de cortes de director que han salido después de Warner. Pues, por ejemplo, Superman 2, ¿no? De Richard Donner, que sabemos lo que batalló este director. Sí. Y tantos años que pasaron, ¿no? Para que saliera su versión. Bueno, qué decir de la Liga de la Justicia, de Zack Snyder. Yo tenía un miedo, tengo que, vamos, confesar que ahora es cierto que podemos tener más esperanza por las redes sociales, por los movimientos que tuvo Snyder y por todo el contacto, ¿no? Por así decirlo, que tenemos con el mundo cinematográfico, que quizás hace 40, 50 años. Entonces, yo pensaba, tenía ahí esa espina clavada de que el Snyder Cut lo podíamos haber visto igual que el Donner Cut. O sea, mi padre, por ejemplo, le gusta las pelis de Superman, él sabía que había una versión del director y eso me lo comentaba, y yo pensaba, o sea, que salió, ¿cuántos años fueron en total? O sea, pues, lo del Donner Cut. Sí, ahora mismo no diría, lo sé. Diría, yo escuché como 15, 20, pero fueron bastante mínimo. Yo pensaba que el Snyder Cut podía, o sea, no sé si vosotros tenía también como diciendo, sabía que había pistas, había posibilidades, pero digo, hostia, eso quizás no lo pueden dar dentro de 10 años, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no creía que sería en un tiempo pues corto, ¿no? Yo también pensaba que podría tardar un poco más, pero hemos hecho mucha fuerza, ¿no creéis? Hemos hecho como mucho empuje, y lo que digo, que ahora estamos más en contacto. Tú durante 40 años no tenías ordenadores, ni Twitter, ni estos debates que hacemos, ni no teníamos nada, ¿no? Entonces, claro, lo que ha pasado con el Snyder Cut, siendo además que había que terminar tantísimo de CGI, o sea, hacía falta bastante dinero, ha sido prácticamente un milagro, y que ha coincidido con lo de HBO Max y tal. Si no, quizás en el futuro hubiéramos tenido pues un corte, el corte aquel que le llamaban el corte comprometido, ¿no? Con el diseño de Steppenwolf que había primero y con eso, con una hora menos de metraje. Yo no sé si estaréis conmigo en que la película ya, lo que es el Snyder Cut, si miráis el, bueno, como dice Jaime, ¿no? El Steppenwolf, que creo que yo que es una de las cosas más llamativas y destacables de la cinta. Luego, el formato, el aspect ratio, ¿no? De 4 tercios y tan solo la duración de 4 horas ya hace que la huella que ha dejado, al salir sea tan importante, ¿no? O sea, el release de Snyder Cut es que ya está, ya lo hemos comentado muchas veces, pero es tan grande, o sea, pensar la gente cuando en el futuro vea la otra película. Es una marca la del 2017. Y luego ya vea la de Snyder y vea ese 4 tercios, vea todo lo que pasó, vea
Y sobre todo se sienta coherente con las dos películas que has visto antes, que eso es lo más importante. Es que eso es cuando la gente ahí con el tiempo se da... Pero eso, el movimiento que pasó, tío, todo eso del avión, todo lo que se recaudó, han sido movimientos muy... Sí, en algunas partes sí que ha sido muy tóxico por la gente en redes, pero la raíz del movimiento fue muy bonita. Y es que es una marca, tío. Es una foto que nos pone aquí Juan. Oye, esto es un cuadro. Qué bonito, tío. Es que, tío, me entra nada aquí. Qué desperdicio, tío. En aquella Comic Con de 2015, ¿no? Ahí había un buen rollo. Había como una hermandad entre el elenco de actores de la Liga de la Justicia, del Escuadrón Suicida, o sea... Claro, la mítica foto de todos. Yo creo que ellos sabían lo que venía y ellos sabían lo que estaban trabajando. Y ellos sabían que venía unas películas muy potentes y diferentes de las otras. Pero claro, ¿quién se iba a esperar lo del estudio? Esta foto es genial, ¿eh? También esta foto me encanta, tío. Joder. Sí, como le comentaba Jaime, ¿no? Que tenemos que ver. Que nunca hemos visto el resultado de esto, porque esto lo tuiteó David Ayer en 2015 como rodaje finalizado o algo así. Uh-huh, y claro. Es que no hemos visto, ¿no?, su película. Hay que decirlo alto y claro. Si pensáis, no ha sido una cosa como, bueno, quizás el Snyder Cut que empezó desde cero, ¿no? Pero se ha ido un poco con los años, un poco más cogiendo forma. Yo creo que esto, yo recuerdo que en la época, claro, yo no tenía ni el canal, ni Twitter, ni coleccionaba tantas películas como hoy en día. Pero es que me acuerdo, que lo he dicho en el principio del directo, mucha gente comentando, oye, esto del Joker no se vio. Oye, esto del Joker que poco ha salido. Oye, no sé qué. Es que esto no paraba de repetirse. O sea, que es que hasta ahí te das cuenta de que, joder, que la gente lo nota, ¿no? Es que ese Joker, tío, el Joker de la película, no hay Joker. No hay, por eso digo que es muy poco. Esa portada que ha puesto Juan me gusta mucho, ¿eh? Con ese rollo Zack Snyder de Justice League, de la confirmación en HBO. A mí me encanta este tono. Uh-huh. Sí. Como un tono Snyder. Pero bueno, tío, pero... Esa imagen, sí, la que hemos comentado antes, ¿no? Quemado. No, el Joker es que la película tiene que ser otra cosa, o sea, otra locura, yo creo que muy igual a lo del prólogo de la Zack Snyder y Justice League. Tiene que ser algo parecido, tiene que ser algo que sea un Joker, porque es que aquí, no sé, yo lo... Muy... Aparte del aspecto, que bueno, ya eso es cuestión de gusto, muy mafioso. Un asunto turbio que puede ocurrir es que ahora que se rumorea que James Gunn va a hacer Gotham City Sirens, ¿no? Con eso. Solo falta que saquen el Ayer Cat, le guste a todo el mundo y el siguiente movimiento sea David Ayer para dirigir, ¿no? La de Gotham City Sirens. Solo falta eso. ¿Qué puede ser? Habla. Sí, no, que esto era el inicio, ¿no? De la película, todos estos videoclips que ya se ha comentado, ¿no? Y que a mí la verdad es que, o sea, sí es un poco caótico, ¿no? Hay tantas canciones y montajes tan cortos, pero en cierta manera lo disfruto porque, pues, canciones que te gustan, ¿no? Y, sí, y ahí, pero claro, es la primera vez que lo ves a todo, ves la... Sobre todo, claro. Sobre todo debo decir que esta escena a mí me gusta mucho ahí con la canción, a ver si no sigan en el directo, espero que no, pero bueno, es que esta escena me siempre la comento, pero me gusta mucho ahí la presentación de Amanda Waller y la conexión con Batman. Claro, Batman, claro, porque aquí se siente una película. Y esto lo he visto justamente antes, aquí estoy en lo que he dicho. Se siente una película conectada, se siente ahí que hay... Me traje de Batman v Superman, parece aquí, ¿no? Claro, es que se sienten conectados. Bueno, es que esto... Era también todo, es que lo habéis dicho vosotros con el Ben Affleck y con la postcrédito. Era tan ahí, tan... ¿verdad? Pero... Sí. Se sentía conectada. Ahora mismo tú, por ejemplo, te vas a la que se estrenó la semana pasada. Bloodsport se supone que está en la cárcel por un disparo a Superman y todo eso con una bala de kriptonita. Y el propio gigante dice que no sabe ni qué Superman es. Es que, o sea, no sabe ni qué Superman es. Bueno, y James Gunn dijo también que escribió esta película. Cuando la estaba escribiendo, él no tenía nada de información de Birds of Prey, ni la había visto todavía, nada. O sea, la escribió sin saber nada de Birds of Prey. Es que es un descontrol, tío. Pero bueno. Y bueno, si quieren, podemos ver
pues nada más, yo creo que ya para ir cerrando, podemos ver el tráiler de 2015 de la Comic Con y de lo que es la, como les decía, la visión más cercana, ¿no? Exactamente. A de la película. Pues ahí vamos. It's checking some work, but I finally have them. The worst of the worst. Es que el tono es completamente diferente. Si me veis muy callado, si me veis muy callado, que estoy flipando, porque yo con los golpes de sonido, la música me gusta mucho. Where? Let's just say I put him in the hole to away the hole. Ahí está lo que decía Jaime. Sí. Se me quedó grabado eso. Abilities. Oh yeah. Es muy listo, te da una sensación de que ellos son muy malos, ¿no? Dice, lo he metido en un agujero y he tirado el agujero. Exacto. Esto también ocurre en 2 minutos, lo de la encantadora ocurre en 30 segundos. Or was it the most dangerous people on the planet who I think can do some good? They're bad guys. Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability. No tiene nada que ver. El tema del sonido cambia muchísimo una película, las canciones. Totalmente. La atmósfera es otra. Ay, ay, lo que ha dicho Jaime, la atmósfera. Es increíble. La iluminación de este momento también, ¿no? La atmósfera es que. Comparado con el. Qué bueno. Un tráiler que ahora que lo escucho de nuevo con esta música, tú puedes provocar inquietud, ¿no? O sea, incluso en alguna, cuando tú los ves, me refiero, sí. No te creas esa esperanza, esa luminosidad de Superman o de los héroes que conocemos. Es dramático, es que deprimente. Está muy bien, claro, es que está muy bien para el año que no teníamos película, sí. Era muy buena presentación. El tráiler te transmite lo que te tienen que transmitir estos antihéroes, tío. Sí. All you need to know is you work for me. Prometía mucho, William, mírame. Imagino que en el corte de día estará mejor. Va creciendo, ¿no? O sea, como de fondo. We're the Patsies. We're some kind of suicide squad. Let's go save the world. Ese plano lo quitaron de la película, ¿no? Now they say about the crazy ones. Hostia, tío, esto. Es que esto era increíble verlo antes de la película. La tele. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Me encanta, ¿qué queréis que os diga? Me encanta el encuadre. Bueno, tío, que... Me encanta el encuadre, me encanta la mirada de Leto. Es que me encanta. Pues eso es que, cambiaron, ahí había potencial. Eso también. Es que el tono, sí, es que... la música, los personajes, qué bien está construido también el tráiler. Gracias, Juan, por el tráiler. Sí. No lo veía hace mucho tiempo, tío, es que qué espectáculo. Siempre es una maravilla recordarlo, porque es que nos comimos un timo tremendo. Ves ese tráiler, luego ves la peli y es publicidad engañosa. Me da rabia que haya tenido que pasar, si pensáis, ¿no? Como que tuvo que pasar eso, ¿no? Como que venga, nos la comemos, ¿no? Lo que tú has dicho, nos la comemos y luego ya el año siguiente pues pasase lo que pasase, ¿no? Lo que tocó. Sí. Ya fue como, hey, aquí ya dijimos los fans, no te aguantamos una más. No te aguantamos una peli más cortada. Es que estos personajes no se merecen lo que le hicieron, tío. En 2016, la de 2017, son personajes con mucho potencial, tú no le puedes hacer eso. Exacto. Es que no le puedes hacer eso. Yo os pregunto, Jaime, bueno, Juan, sé que algunos sí me dijo, pero os pregunto a vosotros, ¿vosotros leéis cómics? O sea, ¿sois comiqueros? Yo he leído algunos, no. Hace 10 años así que no leo ninguno. Habré leído en mi vida unos 10. No más, o sea que no, tampoco.
Ya hace un año y ahí por ahí voy, ¿sabes? Ahí está detrás. Hace un año empecé. Sí, yo sí, antes la verdad es que sí seguía mucho, pero pues llevo varios años en los que la verdad es que pues no, no me da el tiempo para ver cine y leer cómics, pues no, la verdad es que ya hace tiempo, pero bueno, antes sí. Pues hago la pregunta, ¿vale? Para decir que yo, por ejemplo, sabéis que tampoco leo cómics y os pregunto, ¿no creéis? Es que es demasiado exagerado. En la Justice League, sin leer cómic me refiero, ¿no? Porque no creo que, yo digo como cine, ¿no? Como un espectador de una película. Como lo que ha dicho Geray, ridiculiza, que eso es importante. O sea, una película que tú ves, sí. Man of Steel, tú ves Batman v Superman, y tú ves la Justice, la de 2017, y es que ridiculiza a los personajes. Y no hace falta leer, por eso lo he preguntado, no hace falta saber de cómic, creo yo, ni nada de eso. Claro, o sea, por eso digo que la saquena de Justice League fue más grande con respecto al movimiento y todo eso, la Justice League, perdón. Uh-huh. Porque son personajes que tú no necesitas conocer, tú sabes lo que es, te transmite Superman, lo que transmite Batman, lo que transmite ya Wonder Woman, a lo mejor un poco menos, ¿no? Pero son personajes muy famosos y que la gente sabe lo que transmiten, que no son, no sé, que no es una comedia, no son gente para... El insulto además fue mayor. Aquí los problemas de Suicide Squad es que el Joker aparece poco, qué tal, que los diseños, el montaje, sí. No hay una ridiculización tan bestia. Porque no tenemos material original de ello, es la primera vez que no lo presentaban. O sea, digo, yo quería... Claro, y que son personajes que tampoco los conocen mucho el público general, pero es que tú no puedes presentarme un Superman, un Batman, que son los dos más famosos, ¿no? Por hablar de ellos dos, así como te lo hacen en la Justice League de cine. Con esos colores y esos tonitos, tío, y esas conversaciones. La verdad que sí. ¿Puedes ponerme, Juan, la imagen que has puesto de la calavera esa al póster? Porque eso lo he visto... O sea, nunca me he parado a verlo detenidamente y me gusta bastante. La verdad, y el póster. Sí. O sea, que tiene el rótulo ahí de A David Ayer Film, me parece. Ay, ay, ay. Me gusta bastante, sí. O sea, el Damage. Sí, que es el que usé para la miniatura, que está bastante bien. Y está y los dientes. ¿Saldría, ahora que no la habéis comentado antes, saldría alguna escena más de Batman, ¿no? Quizás rompiéndola ahí. O algo con los dientes, o algo relacionado con Harley también, otra más, no sé. Yo tengo esperanza de verlo, tío. Como conclusión, yo digo eso. Yo tengo totalmente esperanza y ya después del Snyder Cut no pienso para hasta no ver la película, lo digo ya. Claro que no le hacemos daño a nadie. Exacto. Sí, que bueno, ahí está también la pregunta, ¿no? De si el inminente fracaso de la Escuadrón Suicida de James Gunn, si pues reduce o no las posibilidades del Ayercat, que pues no lo sé, pero o si un éxito que hubiera sido, hubiera hecho, que esto creo que lo has comentado tú, Jaime, ¿no? En Twitter. Yo he hecho bastante hincapié en que convenía que de Suicide Squad la James Gunn tuviera éxito, porque todo lo que sea popularizar más la marca Escuadrón Suicida, yo creo que hace que sea más fácil o más atractivo para la empresa seguir apostando con productos de eso, y una edición del director de la primera, pues seguro que el estudio pensaría, va a traer gente sí o sí. Ahora que no le ha ido bien, igualmente puede ser algo positivo también sacar la versión del director del Escuadrón Suicida, porque a lo mejor te hace, si es dinero fácil, porque requiere poco gasto sacar esa versión, pues compensar un poquito lo mal que ha ido la otra en cines, y también incluso puede ser bueno para tantear a la audiencia. Has sacado la parte cómica de James Gunn, ahora sacas esto, a ver cuál es la respuesta, a ver qué es lo más popular de cara luego a hacer más películas, ¿no? O sea, sería una estrategia inteligente, pero ya sabemos que en Warner, Toby Emmerich, Ann Sarnoff y tal, lo de la inteligencia está un poco en entredicho. Así no, se le puede pedir mucho. Exacto, yo... exacto. No, rápidamente que digo que os iba a decir que si sale el corte de vida ayer, sabemos obviamente que por Warner no va a ser, y ya lo has dicho tú básicamente, que eso no es una cosa que vayas a ver en cine o Warner Bros. Te lo vaya a traer en, ¿qué te digo yo?, en Blu-ray o lo que sea, ¿no? Eso es una cosa que va a tener que venir de la mano de HBO Max, ¿no? O sea, sabemos que va a tener que venir de la marca Max, de la marca HBO Max, de AT&T, de hecho, y traerlo ello como un producto original, como fue el Snyder Cut. O sea, que no va a tener la marca
de Warner Bros. Aunque como es material de el este grabado, saldría. El problema es que al ser película, ahora ya es gobernado por los mismos de Warner Bros. Porque es película. Entonces lo tenemos jodido. O sea, hoy por hoy Snyder Cut no hubiera salido, porque los que mandan son otros, ¿no? Son los mismos de Warner Bros. Así que ya el tiempo dirá. Ojalá cambie esta gente y fuera. Sí, yo creo que es eso, tío. No, o sea, no puedo. Yo siempre se lo digo a Geray, yo no entiendo de empresas, ni de cómo quiere decirlo, ni de puestos importantes. Yo no entiendo ese tema. Pero no sé cómo pueden estar esa gente ahí arriba todavía. Siendo sincero. Porque el problema cómo es está, que. O sea, le tendrá un contrato o algo, pero no sé cómo. No sé, se lo han renovado también hace poco a Walter Hamada. Pero es que el problema es que, claro, a Walter Hamada, por poner un ejemplo, no le miden solo por lo que hace con DC. Le mide por lo que hace, pues ha hecho contra Godzilla, que ha dado buenos resultados. Por lo que hace con Warner en general y las películas, la mayoría de películas. Entonces ahí está el problema. Claro, está el problema que DC no tiene un DC Studios como Marvel, que se le podría echar la culpa a Kevin Feige, por ejemplo, no sé quién es el de Marvel. De Marvel está Kevin Feige. Pero claro, Walter Hamada aquí pues se le mide por mucho más que por DC. Se le tiene en cuenta todo lo demás. Y pues. Al parecer, pues está dando buenos resultados, por eso seguirá ahí, quiero pensar yo. No, Walter Hamada sigue solo DC. El que le miden por todo lo demás es Toby Emmerich. Toby Emmerich. Ese, no, claro. Vale, sí, verdad. Sí, claro, sí. Y Walter Hamada y Toby Emmerich tienen una amistad también, ¿no? Por ahí, eso. Por eso también sigue ahí. Lo que dice Hamada era antes de. Eso daría para otro debate. Sí, sí, Hamada era antes de la parte de estas películas de Conjuro y todas estas, ¿no? Pero. Pues ya, ahora es de ese Films y, y bueno, Emmerich pues sí, ya es más de otra película, Juan, no sé si la bueno, yo creo que sí, porque no sé si subiste vídeo, pero ¿viste la de El Conjuro, la última? ¿Pediente Warren? No hice crítica y no la he visto porque las dos anteriores creo que vi la primera, pero no soy muy fan no sé, no, o sea, he oído cosas buenas, ¿no? Pues James Wan y está bien, pero ahora que están las tres en HBO Max, a lo mejor las veo para ver la trilogía, ¿no? Completa. Simplemente te lo decía porque la tercera, imagino que habréis escuchado crítica de que es un poco más floja, ¿no? O sea, que sus dos partes de James Wan. Sí, crítica y dice que. Un poquito más floja. Vamos, yo lo digo yo que yo soy, porque me gusta mucho el género, me gusta mucho ver a Farmiga y Patrick Wilson y la peli, oye, me pasó volando. Vamos, tuve miedo en el cine en algunas escenas. Pero es que la película, es que lo escuché en varios directos también de otro youtuber, que se nota que está Walter Hamada otra vez metiendo mano. Me explico. Como habéis dicho que lleva también el tema Expediente Warren, es que la película, o sea, es lo que hablamos, lo habéis dicho antes, creo que Jaime Ollera, y los directores todos de encargo de Marvel, ¿no? O sea, tal. Es que ya no la dirigió James Wan, la tercera. Exactamente. Pues ahí el director de... ¿Cómo te has dicho la respuesta, Jaime? Ahí tiene la respuesta. Se nota bastísimo. Para que me entiendas, se nota muchísimo que no está James Wan, que no sigue siendo una película de estas basuras, de esta telefilm, de terror mala, porque están ellos dos, están los protagonistas también, y la música, todo, pero es que es un bajonazo, tío, en dirección, con las dos primeras de James Wan, increíble. Totalmente. A mí las dos primeras me encantan, la verdad, la uno un poco más, pero el caso Enfield con esa monja, eso también me gustó mucho. Pues, bueno, yo creo que igual ya podemos ir cerrando, que también ya tengo poca pinta en la computadora, así que no se vaya a apagar como en otros días. Hostia. Pues bueno, muchas gracias a Sergio nuevamente, que él es ya un recurrente siempre, o casi siempre en los directos, y sabes que pues, es un gusto, Sergio, contar contigo aquí, como siempre. Muchas gracias, Jaime. Ya tenía tiempo de no pasarte por aquí, y la verdad es que... Gracias a ti. A es vosotros. Un gusto, nuevamente, tenerte cuando por aquí. Cuando pueda, me paso. Claro, pues gracias. Ese directo Tyler's List de Nolan está ahí pendiente y la verdad es que puede estar muy bien. Y Geray, pues igual un gusto, te pasas por fin por el canal y ha sido un placer, que sabes que pues, estamos ahí por Twitter con Sergio, que estás en su canal, pero pues un gusto aquí, ¿cómo se dice? Pues interactuar, ¿no? Sí, nada, yo un gustazo estar aquí con ustedes, conoceros a Jaime, a ti, Juan, también mucho más. Encantado con vosotros dos y eso yo también. Y conmigo eso. No, siempre. Hombre, a ti te conozco ya, ¿no? Un gustazo estar aquí, tío. Y eso yo espero que no sea la última y yo aquí para lo que sea. Bueno, no sé si tú seas fan de Nolan, si te has visto su Sí, aunque por ejemplo la última de Tene me parece un poquito triple.
Le llamo yo así, o sea, hay un poquito la olla. Chico, nosotros tres ahí le podemos dar caña a Gerai, que no le gustó. Pero... Sí, sí. Claro, bien, bien. No me gustó. Pero eso, sí, a mí, vamos. Gran director, pues sí. Caso director, tío. Pues si sigues a Nolan, ahí está también la invitación abierta, que pues ya se lo decía Jaime antes de entrar, a mí Tenet me gustó, pues. Y ayer grabé la crítica, así que pues tendrán, habrá crítica en el canal, no sé si mañana, y si no ya pues la otra semana, pero subiré crítica, aunque ya haya pasado un año. Pero bueno, muchas gracias a los que se pasaron en el chat, dice, muchas gracias, chicos, Miguel Ángel. Y gracias también por, nuevamente por enviarme las capturas, las fotos de las comparaciones, ¿no? Que ayudaron mucho al directo. Sí. Y un gusto escucharlo, dice Henry Cavill, muchas gracias. Por, nada, a ver si te podemos ver con el traje grande. Gran directo, dice Levi, muchas gracias, chicos, y gracias a todos los que se pasan por el chat, que pues la idea era pues aquí hablar un poco de la película, promover el hashtag y pues creo que eso es lo importante, haciendo, ¿no? Como decía Gerai, pues no estamos haciendo daño a nadie, y creo que es lo que nos gusta, y pues es simplemente querer ver la visión de un director, ¿no? Como dije, ya conseguimos pues esta película y queremos también ver la visión de otro director que creo que se lo merece, ¿no? Como es el bueno de David Ayer. Y bueno, Miguel Ángel dice, un gusto apoyar, bro. Pues muchas gracias. Gracias. Así que bueno, pues si les ha gustado el video, si les ha gustado el directo, pues ya saben, pueden regalarme un like. Eso me ayudaría mucho. Si no están suscritos, pues suscríbanse para así apoyar al canal. Y bueno, pues nos seguiremos viendo. Muchos directos, ya saben, pues aquí estamos para hablar de todo tipo de cine. Y bueno, pues estaremos ahí. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Buenas noches. Luego. Hasta luego.